La concejal de Economía, Elena López, ha presentado la segunda ruta de la tapa, en la que participarán 21 establecimientos, del centro de Móstoles. Organizado por la Concejalía de Economía, a través de la Empresa Municipal de Promoción Económica, Empesa, y la Federación de Comerciantes de Móstoles, en colaboración con la firma MAOU, esta propuesta, lúdico-gastronómica, tendrá lugar los días 24, 25, 26 y 27 de junio. Acompañado por el cocinero Sergio Fernández, del programa Cocinamos Contigo, de Canal Cocina. López ha presentado a los hosteleros participantes, que han mostrado las tapas con las que competirán en el concurso. La Ruta de la Tapa es un concurso abierto, cuyo objetivo es dar a conocer la variedad gastronómica y cultural del municipio, en el que participarán 21 establecimientos hosteleros de Móstoles, 6 más que en la pasada edición, en la que tomaron parte 15 hosteleros del municipio. El precio de la tapa más bebida, quinto de cerveza, MAOU clásica, MAOU sin o mixta será de 2 euros. Los 21 establecimientos participantes pondrán un sello para certificar el paso de los clientes por los mismos y para que estos puedan realizar una valoración de la tapa de gustar en función de los criterios de presencia, calidad, elaboración y cantidad con una puntuación de 0 a 5. Para ello, los clientes deberán disponer de un rutero que podrá recogerse en los establecimientos participantes e indicar en el mismo las puntuaciones de al menos 5 de los establecimientos inscritos. Una vez completado, se depositará en cualquiera de las urnas que encontrará en los establecimientos inscritos en la ruta. Se establece un único premio en la categoría de Mejor Tapa 2010, que consistirá en la jarra del centenario de MAOU. Todos los vecinos participantes entrarán en el sorteo de un primer premio de una comida o cena a elegir, para dos personas, en cualquiera de los establecimientos de la ruta, con un importe máximo de 100 euros, y de un segundo premio, consistente en un lote de productos MAOU. Los resultados se harán públicos a través del ayuntamiento. Durante la pasada edición de la Ruta de la Tapa, más de 1000 personas visitaron los bares participantes, los cuales sirvieron una media de 1000 tapas por bar, junto con la correspondiente cerveza MAOU, durante 4 días. Yo particularmente como concejala de Economía y os garantizo que el gobierno de Móstoles está encantado de poder colaborar con vosotros en esta ruta, que contéis con nosotros para hacerla. Para nosotros es muy importante, porque nuestro objetivo con ella es lógicamente apoyar en este caso a la hostelería y dar a conocer la buena hostelería que hay en Móstoles. La prueba evidente está aquí, y bueno, darla a conocer para que todo el mundo venga a visitarnos, y a la que viene a visitarnos conozca nuestra gastronomía. Ha habido un incremento importante en el número de participantes. El año pasado empezamos la primera ruta con 15 hosteleros y este año hemos pasado a 21 establecimientos. O sea, el incremento es bastante importante. Hemos aprendido un poco de lo que se realizó el año pasado como primera experiencia piloto y se ha evolucionado. Las tapas, se pueden ver las fotografías en el rutero, la tapa de cada establecimiento, para que cada mostoleño pues la valore después de haberla probado junto con el botellín. Seguimos manteniendo el mismo precio de tapa y botellín, 2 euros, que es un precio popular. Estamos en momentos, como decía Elena, complicados y hay que apoyar y hay que hacer un esfuerzo por parte de los hosteleros, por parte de MAOU y por parte de todos para que nos animemos y entre de una vez ya el buen tiempo. ¿Qué es la tapa? Para nosotros la tapa no deja de ser un plato tradicional llevado un poquito más pequeño y lo que te muestra la gastronomía de un sitio. Y como digo, maridajes perfectos. Habrá gente que diga, pues esto con un vinito dulce de no sé dónde, con un vino que tiene un puntito ácido para este pescado, posiblemente, si te pones muy puntilloso, a lo mejor encajaría. Pero lo que está claro es que nosotros somos un país cervecero, bebemos cerveza, la cerveza fresquita encaja con casi todo, y yo creo que el mezclar un botellín y mezclar una tapa es lo más acertado y es lo mejor que nos puede pasar. Yo nada, mucha suerte, que vendáis un huevo de tapitas, que ganéis mucha pasta y que la gente lo disfrute.